bueno verte otra vez ahí. Me voy a poner seria. Este es un domingo distinto. Hace unas semanas pasó algo muy importante en nuestro país. Las mujeres nos manifestamos en contra del femicidio y en contra de la violencia, específicamente de la violencia doméstica, de la violencia de género. Y dijimos, ni una más. Esto es lo que quiero que vos también digas. Estate atenta. Vos no provocás nada malo. El amor no agrede. El amor no duele. Y sobre todo, si estás pasando alguna de estas situaciones, no tengas vergüenza. Vos sos la víctima. Nada tiene que avergonzarte. Una señal chiquitita y tenés que reaccionar. Denunciá. Acompañá a tu amiga que te cuenta que su marido la celó demasiado o que le pregunta por su pasado, o a tu hija cuando te cuenta que al novio le parece que esa pollera que está usando es muy corta. No hay razón para que nadie te agreda. El violento es un enfermo y vos no podés curarlo. La violencia es un camino de ida. Lo que podés hacer es correrte, preservarte, cuidarte vos. Por eso, de nuevo, ni una menos. Todas las mujeres vivas. No te olvides, denuncia. Tema duro, Lili, este de la violencia de género y al que las mujeres debemos estar atentas, ¿no? Ni una más. De eso se trata. Bueno, pero estamos tomando conciencia, estamos creciendo como sociedad. Así es. Vi pocos hombres en la marcha. No, estaba. Había bastante hombre también. Había mujeres, hombres. Estuvo bastante concurrida y muy lindo. Muy lindo la gente pidiendo para que se termine con esta violencia a las mujeres. No es que se ven mucho ahora en todos los canales, en todos los medios de comunicación. Es que de eso se trata, ahora ya no tenemos miedo. Así es. Y no es un tema de las mujeres, es un tema de la familia. Porque los papás deben cuidar a las hijas, los hermanos deben cuidar a las hermanas. Hay que estar atentos. Bueno, a las ahora que tenemos hijas mujeres, tenemos que estar atentas. Tenemos que estar todos muy atentos. Y también a la vecina, a la amiga, también, ayudar, también, colaborar ahí. También. Bueno, no nos pongamos tristes. Esto es para cuidarnos, no para entristecernos. Lili se estaba poniendo el delantal, que es nuestra arma de trabajo. Se las presento. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Uf, tenemos hijos en la escuela juntos, pero ella tiene una gran carrera empresarial. Es una mujer que también, como vos, ha empezado siendo ama de casa, ha tenido que salir a trabajar y ha hecho su empresa de estética, que a mí me acompaña, me cuida, me mima, me arregla las manos, todo. Lili, contanos un poquito. Que te cuida vos, porque yo no voy. Los tiempos no me dan, pero me encanta. Yo creo que esto de crear esta empresa salió de esto, de que yo la verdad que en algún momento de mi vida concurría tanto a los centros de estética, a los spa, y me encantaba y viajaba y entraba, que un buen día dije, bueno, realmente me encantaría tener algo, digamos, como para un hobby, una cosa, para una distracción. Y terminó siendo una gran empresa, porque empezamos con 6 personas y ahora un grupo tremendo. Pero lo más gracioso es que yo dejé de ir a los spa, dejé de cuidarse. Y dejé yo, digamos, entonces siempre estoy yo peinándome, yo haciendo. Yo empecé con la cocina, sí, y ahora tenemos varios emprendimientos gastronómicos, sí, pero yo, señora, sigo comiendo porque a mí la comida me encanta. Mientras chusmeamos. Hay que comer, pero poco. Hay que comer, de eso nos va a contar ella, que sabe. Mientras que estamos acá chusmeando, Lili, yo voy a empezar a hacer la receta y enseñártela. Bien. Hoy hacemos tartitas ganache de chocolate. ¿Por qué hacemos eso? Porque yo sé que a ella le gustan y quiero que las pueda hacer en su casa. Lo primero que voy a hacer es llevar al horno estas, mirá, Lili. Que ya está. Claro, vos ahora vas a hacer la masa y yo esta masa ya la tengo reposada, descansada, y la voy a llevar a que se cocine en el horno para después rellenarla con esa preparación de chocolate que te gusta tanto. Perfecto. Ahí vamos, están reposadas en la heladera, media horita, bien pinchadas, bien, bien, para que no se levanten, para que no se inflen, y se van a cocinar totalmente, no a blanco, del todo, para después rellenarlas. Perfecto. Y Liliana va a empezar con la masa. Uy, toda masa. ¿Cuánto tiempo sin cocinar yo? Ah. Yo era una gran cocinera, mis hijos,
todo el tiempo me alababan y hace un tiempo que no cocino. Ay, me dijeron que su hijo menor está medio resentido ahí, que dicen mi hijo menor me dice, mamá, te queremos a full tiempo completo. Ya quieren de mamá, pero bueno, las mujeres también tenemos que hacer nuestro trabajo porque eso nos ayuda, eso nos levanta la autoestima. Y es importante. Así es, yo siempre digo que mi vida tiene un antes y un después. Cuando estaba en mi casa y cuando salí de mi casa a ver la realidad que existía afuera, en la calle, ver caminar, hacer. Y bueno, eso yo creo que me llevó a todo esto que hago y que sigo haciendo. Que tiene que ver con también estar con el otro. Lili, contacto. Manteca bien. Primero, señora. Bien, manteca señores. Punto pomada. Ahí, arrancamos. Bien. Manteca punto pomada. Mientras Lili hace esa parte, yo voy a hacer otra que es el relleno. Ella se ocupa de la masa, yo me ocupo del relleno. Manteca punto pomada con azúcar impalpable. Bien. Vos podés usar azúcar común o azúcar impalpalpable. Es bien. Igual, yo porque estoy más delicada esta mañana, te mandé azúcar impalpable. Sí. Mejor, cuando me... A ver, cuando menos consumamos azúcar, mucho mejor. Perfecto, el azúcar rubia dice que es refinada, el azúcar común, que es la menos orgánica de todas. Ahí. Bien. Azúcar impalpable y manteca, partes iguales. Lo que Lili está haciendo es cremar. Unir la manteca con el azúcar para que se forme una cremita. Yo, mientras tanto, tengo acá fuego. Voy a llevar al fuego una cantidad importante de crema de leche. Porque en el relleno también tengo partes iguales. Pero esta vez, ¿de qué? De crema de leche y chocolate. Bien. Que todo el mundo me vea cocinando porque no van a creer. Mírenla y además come. Miren. Gustan las tartitas de chocolate. Doy fe. Bueno, yo voy a calentar esta crema de leche para derretir el chocolate. Vamos a terminar la masa con Lili y después nos vamos a ir a la pausa con un consejito. Bien. Ahí estamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la masa? Muy bien. Muy bien. Oh. Ahora yo te agrego. Bien. El saborizante. Bien. Un poco de vainilla. ¿Sí? Perfecto. Un huevito. Mis huevos son de marca. Yo tengo este consejo. A la hora de usar huevos, yo elijo Marca, que con más de 16 años en el mercado, me asegura absoluta confianza para elegir los mejores pollos, los mejores huevos y todos los derivados. Pensá en Marca. Miedo, Lili, dale ahí con ganas, que no hay problema, como en casa. Yo sé como que en estamos casa. En la televisión y la televisión da como medio cosita. Yo ya estoy acostumbrada, no te olvides que... A ella porque es una social, Lili, señora. Ella vive haciendo notas en los programas de televisión. Además, todos mis amigos son de la tele. Porque ella nos cuida, nos acompaña. Todos mis amigos. ¿Y qué hace para cuidarse la señora que por ahí no está cerca de San Miguel para ir a estos centros de estética que tanto bien nos hace tomarnos un rato? Así es. No, puede bien. Hay que comer sano. No hay que dejar de comer, porque muchas personas quieren bajar de peso dejando de comer. No hay que dejar de comer. Hay que seguir comiendo de todo, pero en menor cantidad. Exacto. Hacer una actividad física, cuidarse con la actividad física, caminatas. Y bueno, pero hay que comer de todo, porque mucha gente dice, no como chocolate, no como esto, no como lo otro. No. Eso no podés vivir. Hay que cuidar la porción. Hay que aprender a comer. Es solamente eso. No, tampoco podés vivir de dieta. No, a dieta no se puede vivir. Ese es un concepto. La verdad que es un concepto equivocado. Eso justamente, vivir a dieta, es lo que los lleva a las personas a tener ese altibajo y ese rebote. Y bueno, que terminamos siempre con más kilos de lo que... Al final sí, baja 20. Simplemente aprender a comer de todo. Y en menor cantidad. Como hacen las francesas. Y hacer actividad física. Y tampoco me voy al gimnasio y estoy 5 horas en el gimnasio. Y me estreso y me mato y mi cuerpo sufre. No, sufra, señora. Coma rico, de a poco. A ver, que no duela. Yo tengo un amigo, que lo voy a nombrar, Daniel Meaglia. Que siempre dice que no duela. Daniel Meaglia es este profe de gimnasia y nutricionista que trabaja con Lili con hace muchos toda años. Con toda la famosa. Y con la fundación que nos enseña a saber comer. Bueno, terminamos la masa. Vamos. Ahí va. Vamos con Lleva la harina y el polvo de hornear. Te estoy ensuciando, pero bueno, es domingo.
no vamos a salir a hacer otra cosa, después nos vamos a sentar a tomar un buen café. Exactamente. Y la idea es que esto ya está tamizado. Yo lo hice antes para no perder tiempo. Yo ahora te ayudo un cachitito. Se está calentando la leche. Mirá, cuando toma este punto de hervor, la apagamos. A la vuelta se la vamos a poner al chocolate. Lo único que tenés que hacer, Lili, ahora es meter la mano. Mirá. Tenés que unir la masa. ¿Querés que lo haga yo? Si no, sacate los anillos. Si no, me tengo que sacar todo. Tenés que sacarte los anillos. Dale, hacemos el bollo. Cuando el bollo esté listo, yo voy llevando esto a la pileta. Lili se queda amasando. Esta masa tiene que ir a descansar a la heladera antes de llevarla al molde. Sí. Le ponemos papel film. La llevamos a descansar. Y a la vuelta se la ponemos al molde. La saco, ¿sí? Bien. Sacada. Permiso. Perfecto. Ahí está. Es un solo bollo. Mira, esto se hace para recoger toda la harina. Levantar todo. Que no quede nada. La señora también sabe esto. Más simple para... Se hunde el dedo, la masa está lista. Está. Ahí mira, la aplasto un cachito para que... Ahí tenés. Ella sabe que no se pierda nada. No se pierda nada en el camino. Hay que economizar. Mirá. Bien. Esto se va al frío y nosotras a la pausa. Sí, por supuesto. Salen del horno, mirá Lili, qué lindas. Uy, están buenísimas. Estas ahora las vamos a desmoldar y las vamos a rellenar. Liliana está picando chocolate. Picando chocolate. Ups. Ahí vamos. Mientras que ella hace eso, yo voy a sacar la masa para armar otro molde. Acá estoy. Vengo con mi palote. Vamos con el chocolate. Hoy no voy a hacer ningún chiste con el palote. Estamos en contra de la violencia en general. En general. Cuidado con los chistes, porque por ahí por los chistes empieza, sí, ¿no? Sí, tal cual. Hay que ser cuidadoso. Tengo un molde enmantecado ya preparado, Liliana, y desmontable. ¿Vos sabés qué es mejor? Así es más fácil desmontar, ¿ves? Claro. ¡Ah, qué lindo! Claro, lindísimo. Hermosa tu cocina. Ah, hermosa. Es re linda mi mesada roja. Qué todo, tu mesada roja. Sí, está buena, está buena. Yo siempre te cuento lo mismo. Mi hijo está enamorado de esta cocina. ¿Su hijo es? Sí. Compañero de Lautaro, mi hijo. Así es. Es Luciano. Luciano. El bebé de la casa. Los bebés de la casa. Pero Lili sigue picando chocolate. Y yo por mis actividades, por ahí me falta el tiempo, no les cocino y bueno. Ellos se quejan y me dicen, yo voy a lo de Melanie, qué linda la cocina. Y yo le digo, bueno, pero Melanie hace todo el tiempo estas cosas ricas. Sin decir mucho, vamos a contar que estás con demasiado trabajo. Liliana sí. Es funcionaria pública y además es presidente de esta fundación que nos enseña a cuidarnos con la comida. Así es. FUNCEA. FUNCEA. Fundación de Educación y Concientización Alimentaria. De eso se trata, de concientizar y educar de cómo se debe comer y que no se debe dejar de comer. Las chicas jovencitas, sobre todo, no deben dejar de comer porque creen que si no comen nada van a estar más flacas y no es así. Tienen que comer de todo y hacer actividad física. Bueno, esta es una masa sucre, se me está moviendo el repasador de abajo porque tenía que poner algo que esté húmedo. Mira, secretito, vos ya, no sé si sabés, pero los que miran el programa sí, algo húmedo hace que no te pase esto que me estaba sucediendo a mí con el repasador. Claro. Ahora puedo trabajar más tranquila. Sí, yo voy a armar el molde. Le voy a dar un último toquecito de calor a esta crema, porque veo que te falta poco con el chocolate. Muy poco.
ya estamos. Creo que está cortado a la medida justa. Tienta este chocolate así, cortando este chocolate uno se tienta, la verdad. Sí, está bueno, está muy bueno. Se tienta. ¿Cómo es, Lili, ser mamá de varones? Y yo soy mamá de tres varones grandes ya. Tengo uno de 33 años, ¿sabía? Sí. Que es actor. Sí. Que es actor. Compañero mío, está... colega mío, que estuvo trabajando conmigo en Mar del Plata. Estuvo con vos. Sí, sí, estuvo con vos. Bueno, es así. Tu mamá es como una gran familia. Sí, somos, nos conocemos todos. Y yo después lo tengo a Renzo también, que tiene 28 años. Que trabaja, que es licenciado en recursos humanos. Trabaja con Liliana en sus empresas. Sí, sí, y ahora me está ayudando mucho. Y bueno, Candela María, que ya se recibió y está haciendo la única mujer, bendita ella. Sí, bendita ella, que bueno, que los tiene a sus hermanos a todo en jaque. Ella es la que manda a la casa. Está muy bien. Y Luciano, que es el bebé, que todavía está en el colegio. Y bueno, que crié los cuatro hijos trabajando, que se puede trabajar. Sola. Que se puede hacer sola, que se puede hacer, que se puede salir, trabajar, criar los chicos. Ese es un buen mensaje. Y crecer. Está maravilloso. Que no hay que tener miedo. No hay que seguir con relaciones tóxicas hasta el final. Porque la verdad que eso no lleva a nada. Y que sí se puede, que las mujeres podemos. Nosotros las mujeres podemos, podemos y podemos. Que lo tengan presente. Porque te enseñan como que sos menos, que si sos mujer, que, sos de... que el apellido, que sos del otro. No, sí. Estar con alguien tiene que ser una elección. Exacto. Tiene que ser una decisión, tiene que hacerte bien, tiene que darte así gusto. Es. Te tenés así que estar riendo. Así es. No llorando. Tiene que dar placer. Exactamente. Pero bueno, muchas veces lo cultural a nosotros nos maneja mucho, más que nada acá en Tucumán, se maneja mucho la parte, digamos, la cultura que tenemos de que las mujeres somos el sexo débil, cuando en realidad somos el sexo fuerte. Porque si podemos ser mamá, ya con eso somos más fuertes, señor. Yo tengo mis hijos varones, los tres varones, y los veo cómo ellos se manejan en la vida y les duele algo y es tremendo. Mi hija mujer se maneja sola, maneja, va, saca los apuntes, vuelve, resuelve lo de la facu. Todo el tiempo resolviendo. Igual no nos maltratemos tanto. No, tampoco. Hay hombres que son buenos, pero pobres. Pero también sufren. Una sufren excepción. Algunas veces de violencia. Porque yo digo, a ver, yo soy una defensora de los derechos de las mujeres, pero bien entendido. Porque la vez pasada dije eso adelante de un amigo y me dijo, no quiero que digas más eso porque no me gusta. Le digo, ¿por qué? Contame. Claro, él tuvo una señora que lo maltrataba mucho. Entonces yo, a ver, cambié mi discurso y empiezo a decir, soy defensora de los derechos de las mujeres y los niños, las niñas, pero bien entendido, que no se entienda que del otro lado ni una mujer ni un hombre tiene derecho a ser violento, ni a ejercer la violencia ni física, ni psicológica, ni doméstica, ni de ningún porque tipo. Porque hay muchos tipos de violencia. Y además también, claro, no hay doméstica. Es femenina, es así, es un así modo. Es. El violento es un enfermo. Puede ser así un hombre, sí, puede ser sí, una sí, mujer, sí, sí. Puede ser una persona mayor. Puede ser un empleador. Totalmente. Puede ser, o sea, ¿cuántas mujeres sufren acoso? Exacto. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta, que esto no es solamente, digamos, el femicidio, lo vamos a tener en cuenta y vamos a luchar por eso y vamos a proyectar sobre eso. Pero también existen otros tipos de violencias que hay que tenerlas en cuenta. Totalmente. Bueno, por favor, Lili, bien, ahora, vamos. El chocolate, mirá, está caliente, bien, la crema, y sí, yo lo tiro ahí. Y lo tenemos que... Y lo dejamos, ahí, lo dejamos, tranquilito, mirá. Por un rato. Mirá. No lo tocamos. Bien. Mientras acomodamos un cachito la cocina, yo hoy te voy bien a hacer trabajar. Sí, nos vamos a otro consejo. Esta vez, para cuando no tenés mucho tiempo de cocinar y agarrar algo de la alacena. De la así es. A la hora de resolver la comida de la familia, la pasta es un elemento fundamental. Rivoli, con la calidad de siempre. Es el establecimiento argentino más importante y moderno a la hora de producir pastas secas. Yo los elijo siempre. Yo ya descansé la masa, Lili, mientras vos hacías eso. Mirá, divino el molde. Uy,
descansó, está pinchadito, todo pinchadito. Se va a cocinar para que después podamos hacer lo que está haciendo Viviana. Este se va al horno. Ahí. Acá los hornos vuelan. Sí, espectacular. Tenemos el chocolate. Mira lo que pasa. Mira, te lo traigo para acá. Espectacular. Como no lo toqué, claro. El calor de la crema solito lo derritió. Este no lo vamos a... Si vos revolvés antes, los cristales del chocolate se rompen, pierde brillo. Es como un secretito. Sí, sí, sí. Una pavada. Se queda así solo, reposa y ahora sí mezclamos. Decime si no es fácil, fácil. Facilísimo. Este es el punto. Y riquísimas. Toda la familia en este punto viene a querer meter el dedo. Y le decimos, no, a ver, mira lo que pasa por acá. Se quieren, ahí, quiere. ¡No! Eso no. Esto es para el cocinero. Así es. El final es para que yo haga así. Ah, pero eso no puede. Bueno, Liliana, vamos a rellenar las cartitas. Bien. Me llevo esto. Bien. Vos rellenás. Lo voy a hacer. Ay, sí, obvio. La tentación es más fuerte. La llevo para allá, a la heladera, que descansen. Vos mira el paso a paso, nosotras nos vamos acomodando para tomar un rico café y despedirnos. Para estas tartitas ganache de chocolate que tanto le gustan a Liliana, lo primero que tenés que hacer es la masa. Mezcla en un bowl 125 gramos de manteca con 125 gramos de azúcar hasta cremar. Agrega el huevo, la esencia de vainilla e integra toda la preparación. Después suma 250 gramos de harina 4 ceros con una cucharadita de polvo de hornear. Arma la masa, estirala y llévala al frío aproximadamente por una hora. Prepara los moldes, que pueden ser uno solo o moldecitos individuales. Enmantecalos, enharinalos y fonza la masa sobre ellos. Lleva al frío, pinchada con un tenedor y deja descansar aproximadamente 15 minutos. Hornea a temperatura media por unos 20 minutos aproximadamente. Reserva. Para el relleno solo tenés que mezclar partes iguales de chocolate taza o cobertura con crema de leche al punto de ebullición. Verte la crema sobre el chocolate, espera unos minutos e integra. Ahora rellena tus tarteletas o tus tartas con el chocolate. Lleva al frío y decora con un poco de azúcar impalpable, mermelada de cítricos, de frutos rojos o las frutas que elijas. Espero que hagas estas tartas y las disfrutes tanto como hicimos nosotras. Polvera, lo que voy a hacer es armar las tartitas para llevarle a Lili a la mesa que ya está por servir un cafecito. Ahí. Mirá qué brillo tienen. Esto es fundamental. Como no toqueteamos el chocolate, los cristales no se separaron de la manteca de cacao y mi tarta brilla. Es una pavadita, pero yo le voy a poner una grande porque yo sé que a ella le gustan, son buenísimas para tomar con un café, con un buen té y con el postre. Y esta es mi mermelada de cítricos. La otra vez que ella vino, yo se la serví con una mermelada de frutos rojos, pero los cítricos quedan muy buenos con el chocolate y quiero darle otro toquecito. Le voy a poner por ahí un detalle. A esta también, así, que caiga, a mí me gusta eso, un poquitito
de azúcar impalpable. Ahí. Último toquecito. Mirá. Una mentita, si no tenés, no le ponés. Estos son todas mariconadas de cocinero que hacen que el plato parezca más elaborado. Ahí. Nos vamos a la mesa. Acá estamos, Lili. Mirá. ¡Wow! No quedaron puedo. Bonitas, qué ¿no? ¡Qué rico! Muy lindas, muy lindas. Muy buena presentación. Y son chocolate. Sí, chocolate con naranja. Está mi bueno. Preferido. Me alegro. No sabía eso. Me tiré un lance, como quien dice. Cafecito. Nosotras nos quedamos acá chusmeando, que es algo que a mí me encanta hacer entre amigos. Gracias, Lili, por venir. Gustazo de tenerte en el piso. Siempre, siempre es un placer compartir cosas con vos. Son, como decís vos, muchas mariconadas que son las que me encantan. Los detalles, buenísimo. Cocinas muy rico. Tu programa es una belleza y vos sos una gran persona. Una gran mujer. Yo te quiero. Nosotras nos quedamos así tirándonos flores y con ustedes nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo lo que más nos gusta, que es cocinar sencillo, rico y con un toque gourmet. Hasta la semana que viene. Bueno, ahora tenemos que comer.